vamos a hacer una obra, una muestra. Los chicos lo trabajaron mucho. Es lo que se hace en una clase, en realidad. Los chicos lo saben, están trabajando lo que pasa con su cuerpo, con el espacio, con el tiempo, con el ritmo, con la emoción. Están ahí como tocando recién los principios, digamos, de la actuación. Vamos a hacer rituales que a mí me gustaría que los chicos expliquen lo que es un ritual y por qué un ritual que tiene que ver con el teatro, porque hacen rituales, ¿no? ¿Ustedes saben lo que es un ritual? Es una manera de dar ofrendas a algún tipo de creencia. Puede ser a un dios, o aparentemente se utiliza de Pachamama, al dios del sol, al dios viajero, y demás, hay infinidad de eso. Bueno, eso es un ritual. El ritual tiene que ver con la creencia de una comunidad, tiene que ver con la conexión. La creencia tiene que ver con la conexión espiritual. ¿Qué más podríamos decir de un ritual? ¿Ustedes conocen el ritual de la Pachamama, los rituales? Hay muchos rituales que hacen las sociedades. El ritual de la caza que hacía el ser humano cuando iban a cazar, ¿no? En la época de Njardestan, que iban a cazar los hombres, entonces uno hacía el animal, el otro, para tener una buena caza, digamos, ¿no? Entonces se hacía un ritual para pedir algo. Creían en eso, que si hacían ese ritual, iban a tener una buena casa. Como el de la Pachamama, que cuando piden para las buenas cosechas, la fertilidad, para que tengan un buen año. ¿Para qué más? ¿Qué pueden decir de los rituales? Que se sigue paso a paso para un fin, para un propósito. Siempre son iguales. Claro, siempre son iguales. Y siempre se hace lo mismo, para que suceda. Es como cuando la misa, ¿no? La ceremonia es distinto que el ritual. Pero esto tiene, por eso estamos haciendo esto, porque esto tiene que ver con el teatro. En el teatro uno repite todos los días la misma obra. Y todos los días tenés que emocionarte exactamente igual. Y tenés que acordarte de la letra, la vas a decir igual. Tenés que acordarte de la puesta en escena, de los movimientos, de la escenografía, es todo exactamente igual. Y además tiene que ver con esto de creer realmente en lo que yo estoy haciendo. Entonces, si los chicos pueden creer en este ritual que van a hacer, ustedes también se lo van a creer. Ahora, si ellos no creen lo que están haciendo, después veremos, le vamos a preguntar al público si creyeron en lo que ustedes hicieron. Así que, pero es una clase, la clase abierta, se puede parar, lo podemos volver a repetir, si no salió como lo habíamos pactado, como lo habíamos ensayado, lo podemos volver a hacer. Yo no los voy a molestar porque se van a sentir incómodos. ¡Paren! No. Bueno, muchas gracias por venir. Y ahora vamos, es cortito, así que no se me preocupen. Vamos a hacer los rituales. Los rituales los hicieron ellos, los trajeron ellos. Cada uno trajo su ritual, lo trabajó, lo hizo. Entonces cada uno va a mostrar, acompañado con sus compañeros, de cada su propio ritual. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a convocar a las elementales de la naturaleza.
las mágicas y luminosas. Traed vuestra alegría. Traed vuestro amor y paz. Maravillosa, venid a nosotros. Maravillosa, venid a nosotros.
Ay. Me están mintiendo, no vale. Vamos a sentir este es el mejor. Peso de la energía del cosmos dentro de nuestras células. Las mismas que serán calentando y modificando poco a poco hasta darnos una sensación de sentir la vida dentro nuestro. ¡Ey, la luna! ¡Danos tu energía! ¡Ayúdanos a resistir! Sí, no, Para que podamos almacenar toda la energía en cada rincón de nuestro cuerpo. Almacenemos toda la energía en cada rincón de nuestro cuerpo. Y con esta encuentro regresiva volveremos a nuestras tareas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tenía que hacer.
Beltera, hijo de Lurús. Beltera, hijo de Lurús. Beltera, hijo de Lurús. El mayor de los antiguos y nuevos dioses. Me atrevo a interrumpir tu sagrado descanso, presentándote muchas ofensas. Orando en el antiguo dialecto de todos, creadores de todos. Pidiendo por suerte a nuestra vecina que hoy emprendemos. Gracias.
Sí. ¿Qué pasó? Soy tu hermano, nuestra raza no se puede perder. No me olvides, soy tu hermano. Todos juntos llegaremos al trono. Abierta, no se la muestra. ¿Ya? Ah.